Señor, abre mis labios. Fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid. Tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. Subir al monte del Señor. ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Los dinteles, levantaos.
Sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado.
entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se nos hacen lágrimas y la noche nos cesa por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, por la herida de fuertes dolores. Como el sacerdote para sin sentido por el país, porque ha rechazado de todo ayuda y le da su carga padecido, porque nos ha seguido siempre bello. Se espera la paz y no hay bienestar al tiempo de la cura. Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entra en su presencia con aclamaciones. Sabe que el Señor El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene
y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos.
Demos gracias a Dios Padre, que nos concede el don de iniciar hoy el tiempo cuaresmal. Roguémosle que durante estos días de salvación, la acción de su Espíritu purifique nuestros corazones y los llene de su amor. Y digámosle, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Haz que practiquemos la caridad no solo con nuestros acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al empezar esta cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así, la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Oremos. Que el día de ayuno con que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos. Creo en mí,
segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando dé limosna, no la anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando dé limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando hagas oración, no seas como los hipócritas, a quien les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está ahí, en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro
para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando una mamá de familia, una abuelita, decide hacer un pastel en casa, pienso que el ánimo, la atención que pone, no radica o no se centra en que no le pueda salir bien. No, se centra en el gusto, en el gozo que le va a dar a la familia, en la fiesta que... en la cual pues el pastel juega un papel muy importante, se centra en eso, en que va a salir bien. Por supuesto que ya siendo una persona muy experimentada, tiene que ponerle atención, tiene que ponerle cuidado a los pasos que van llevando adelante la confección de ese pastel. Sí, la harina, ¿verdad? Pasarla bien por el cernidor. Sí, que los huevos, ¿verdad? Queden bien separaditos, la mantequilla, etcétera. Que los polvos de hornear no sean ni demasiados ni pocos, etcétera. Pone atención, pero la mirada está puesta en la alegría, está puesta en el gozo que provocará eso que está preparando. Y normalmente, si todo lo que interviene en el proceso funciona como debe de ser, el pastel es el centro de la fiesta, etcétera, etcétera. Y nadie se acuerda, por lo menos la persona que estuvo involucrada, no se acuerda de toda la atención que tuvo que ponerle a la preparación. Simple y sencillamente, aquí está, vamos a disfrutarlo. Imagínense que ustedes contrataran a un ingeniero. Oiga, aquí ya le tengo unos planos para que me haga mi casa. Y ese ingeniero empezara: no, es que, híjole, pero ¿está usted consciente de que a lo mejor no me sale? ¿Está usted consciente de que a lo mejor se me cae a la mitad? ¿Está usted con... ¿Continuarían ustedes confiando en ese ingeniero? Yo no, ¿verdad? Yo le diría: sabe, muchas gracias, señor temeroso, váyase de aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es alguien que sí esté cierto, seguro de que va a hacer las cosas bien. ¿O no? Bueno, ¿quién es nuestro autor? ¿Quién es nuestro creador? Es Dios, ¿no? Es Dios. Y Dios nos invita a iniciar este tiempo de Cuaresma no por el miedo de que le salgamos mal. No, 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 de ninguna manera. Si alguien pensara, ¿verdad? Ay, es que vamos a hacer Cuaresma porque seguramente estamos perdidos. Somos de lo peor. No, somos su obra y Él está pensando en cada uno de nosotros para llevarnos a la plenitud, para el día del gozo, el día de la fiesta definitiva, en la cual nosotros estemos en la casa, vestidos de fiesta, gozando con Él. Eso es lo que Él quiere. Por supuesto, hay que poner todos los medios, hay que ponerle todos los ingredientes, hay que poner el cuidado. Y uno de ellos, ¿verdad?, que cada año se nos propone es: hay que analizar para dónde voy, hay que dejarme llamar por Él de nuevo, hay que revisar cómo va este plan. Por miedo, por temor, por... no, 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 porque queremos llegar a la meta y queremos llegar bien y queremos ser una obra maestra
de parte del Creador y Redentor nuestro. Por supuesto, cuando la señora que está preparando el pastel ve que enciende el horno y el horno no ha calentado lo suficiente, pues se pone rápidamente a buscar la manera de que, si no es el propio horno o si no es porque le falta gas, pues se va con la vecina, ¿verdad? Oiga, présteme el horno porque yo ya tengo la cosa a la mitad. O sea, busca los medios, ¿no es verdad? Busca los medios, ¿por qué? Porque lo importante es que salga bien. Lo importante es que llegue a término eso y que llegue bien. Ah, bueno, pues también a nosotros en este caminar, por ejemplo, San Pablo en la segunda lectura entiende y les llama la atención a los corintios diciéndoles: oigan, se están acostumbrando a no vivir reconciliados con Dios. Por favor, reconcíliense con Dios, porque para eso vino Jesús. Y si Jesús, que no tenía pecado, se entregó, se hizo pecado para nuestra salvación, entonces hay que tomarlo en serio. No lo estamos tomando suficientemente en serio. ¿Dónde tiene puesta la mirada Pablo? En que Cristo ya nos ha entregado la salvación, y entonces la obra tiene que salir muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, las privaciones, los esfuerzos, las penitencias, este es el tiempo de hacerlas y de tomarlas en serio. ¿Por qué? Porque a lo mejor me pierdo. No, porque soy obra de Dios, y la obra de Dios tiene que tener cuidado, tiene que ponerle atención para que salga bien. Y entonces lleguemos a través de el camino que ha trazado de nuestro Señor Jesucristo como discípulos que somos suyos, lleguemos a la gloria, al gozo de la Pascua. Animémonos, pongámonos con un corazón sensato y prudente en esta sintonía. Soy obra de Dios. Él quiere que le salga bien. Él me llama a la conversión para que salga bien la obra. Ah, pues entonces me comprometo con un corazón entusiasta. ¿Por qué? Porque nadie más quiere algo mejor que Dios para mí. Meditemos. Nos ponemos de pie, puesto que ya se ha hecho la bendición de la ceniza. Voy a hacer las oraciones, ¿verdad?, invitándolos a todos a la conversión. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que con su gracia nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, y que al recibir esta ceniza en señal de penitencia, al ponerla sobre nuestra cabeza, indique el camino de conversión. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar purificado su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que tan generosamente nos concede empezar hoy la cuaresma, nos dé también en estos días de gracia el don de convertirnos a Él y afirmarnos en la felicidad, en la fidelidad cristiana. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor.
Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y de los malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran todas las potestades, te celebran unidos los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estará para cenar. Amén.
Oremos. Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo nuestro Señor. Hago la intención de bendecir a todos los niños que son presentados con un agradecimiento a la Santísima Virgen María y a Dios, por supuesto, por el don de la vida. De bendecir también los objetos religiosos cristianos que presentan para que sean bendecidos, y a nuestros hermanos, ancianos y enfermos, particularmente al inicio de esta cuaresma. El Señor esté con ustedes. A la invocación de bendición que haré, respondemos amén. Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes postrados te adoramos, un espíritu de contrición, y que por nuestro arrepentimiento merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente nos volviste a prometer. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.